Listo, muchachos, entonces comencemos el día de hoy. Arrancando entonces con el ejercicio. Ponemos vamos por acá. 54 ya lo hicimos. Arrancábamos con el ejercicio número 55. ¿No usted también ya le habíamos dicho que era el de la cólera? El 55 ya lo habíamos hecho, Sí, ¿no? profe, sí. Eso, arrancamos es con el ejercicio 56. Listo. Entonces, una encuesta realizada a 10.000 automovilistas que circulan en una ciudad se detectó que de cada 10 automóviles, 6 eran de motor de 4 cilindros. Listo, eso fue el resultado de la encuesta. Espérenme, yo subo para acá para poderme organizar un poquito. Vamos, esto es como 10. Y después yo conecto por acá el lápiz óptico. Dibujar. Lápiz, ahora sí ya. Listo. Entonces, en una encuesta realizada a 10.000 automovilistas que circulan en una ciudad, se detectó que de cada 10 automóviles, 6 eran de motor 4 cilindros. ¿Qué número decimal indica el porcentaje de automóviles de 4 cilindros que circulan en la ciudad? Listo. Para nosotros encontrar ese porcentaje, lo primero que vamos a hacer es que vamos a decir que la encuesta se le realizó a 10.000 personas. Entonces, 10.000 personas equivalen a el 100% de mi población, ¿cierto? Entonces, este es mi porcentaje y este va a ser la cantidad de vehículos, que es lo primero que me están preguntando. Ah, automóviles, es que dice. Listo, entonces la cantidad de. ¿Ves? Esperen, porque esto se le dio por no querer borrar. ¿Listo qué? Borrador. ¿Ves? Se lo que ahora sí ya está lo que es. La cantidad de automóviles. Listo, la cantidad de automóviles. Me dice que. La primera muestra que yo tengo es que es 10 de cada 6 automóviles. ¿Listo? Entonces me dicen que de esos 10.000 automovilistas, 10 de cada 100 eran de motor 4 cilindros. Entonces yo voy a decir que si 10 es mi muestra, que equivale igualmente al 100% de mi población, ¿cierto? ¿A cuánto equivale 6? Entonces recuerden, para nosotros realizar este tipo de ejercicios, nosotros lo que hacemos son reglas de tres simples. Para hacer una regla de tres simple, que necesitamos dos datos y uno que se conozca directamente. Entonces, 10, 100%, 6, y aquí hay una incógnita. Recuerden, siempre vamos a escribir la unidad debajo del mismo. Si esto es un automóvil, ¿sí? Aquí debajo deben ser las unidades de automóviles. Si esto es porcentaje, debajo deben quedar las unidades de porcentaje. ¿Cómo se realizan las reglas de tres simple? Entonces, multiplicamos en diagonal y dividimos por el vecino que se encuentra al frente. Entonces, para este caso, nosotros vamos a decir que, ya cambiamos aquí de color. Listo, 6 por 100 dividido entre 10, ¿cierto? 6 por 10, 6 por 100 me daría 600 dividido entre 10, quito un 0, 6 dividido entre 1 me da 6, 0, conservo el que me quedó, me dan 60, ¿cierto? Listo. 6 de cada carro, o sea, 6 carritos en de cada 10, y eso equivale a el 60% de la población tiene motor de 4 cilindros. ¿Listo? Esto es en términos de porcentaje. ¿Por qué? Porque la X está debajo del porcentaje, entonces debemos darla en términos de porcentaje. El 60% de los autos, listo, tienen un motor de 4 cilindros, listo, el 60% de los carros encuestados. Me dice que eso, ¿cómo se ve en términos de porcentaje? Entonces, cuando a nosotros nos están pidiendo en términos de porcentaje, nosotros vamos a decir lo siguiente. Nosotros vamos a decir que si el porcentaje se encuentra entre el 0%
y el 9%, vamos a indicar la cantidad como 0,0. Por ejemplo, si es el 1%, para encontrar el valor será 0,01. ¿Listo? Su fracción, su decimal equivalente. Si es el 2%, pues será 0,02. Si es el 3%, será el 0,03. Y así sucesivamente hasta el 9%, que es el único que será 0,09. Vamos a decir que de el 10 a el 100%, listo, del 10% al 100% es 0, coma. Ejemplo, si estamos hablando del 10%, pues será 0,1. Listo, si estamos hablando del 20% será 0,2. Si estamos hablando del 60%, como es el caso que nos están preguntando, pues será 0,6. ¿Listo? 0, si estamos hablando de entre 10 y 60, ¿listo? Que este sería como nuestro caso número 2. Y si estamos hablando entre 0 y 9%, que sería nuestro caso número 1, estamos hablando del 0,0. ¿Listo? Para este caso, como es el 60%, entonces será el 0,6. ¿Listo? 0,06 equivale a un porcentaje menor que 1. ¿Listo? 0,6. Ese sería entonces nuestro porcentaje. Entonces, de el ejercicio 55, ¿sí, 55? 56, por cierto. De nuestro ejercicio 56, entonces la respuesta correcta es la D de dedito. ¿Listo? Vamos con el ejercicio número 57. Observa la siguiente gráfica que muestra los días que se tardaron 20 trabajadores en cubrir con pasto el área de los jardines. Entonces vamos a ver qué información tenemos y cuál no tenemos. ¿Listo? ¿Qué información tenemos? Conocemos que esta unidad que está acá, o sea, los números que están aquí arribita, que van a quedar señalados en rosa, incluyendo el que tiene el signo de interrogación, que es el que hay que averiguar, es el... Uy, esperen, porque este lápiz está muy feo. Hace referencia al área. ¿Listo? Entonces, lo que está en rosa, hace referencia al área en metros cuadrados. ¿Listo? Lo que va a estar señalado con color amarillo, ¿listo? Es el tiempo que se tardan en días. Entonces, ahí yo sé que no se alcanza a ver, pero pues ahí ya lo especificamos. Tiempo. ¿Qué conozco? Conozco en 7, en 12 y en 15 días ambos valores. 7 días, 2310. 12 días, 3960. 15 días, 4950. Sí, o sea, yo conozco directamente esos datos que están ahí. ¿Qué datos no conozco? No conozco. ¿Cuándo tienen 660 metros cuadrados? ¿Qué tiempo en días tardaron? Ni en 20 días, ¿cuántos metros llevan de área en metro cuadrado? ¿Listo? Eso es lo que yo tengo. Y esas son las opciones que necesito determinar. ¿Listo? Entonces recordemos, lo que está en amarillo es el tiempo. Los valores que se encuentran aquí arribita en rosa serán el área. Me dice que identifique cuál es este día y cuál es este área. Para eso, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer una regla de tres simple. Entonces aquí, recuerden, es una regla de 3. ¿Por qué de 3? Tengo tres variables y una que desconozco, pero hay dos que se relacionan. ¿Listo? Voy a escoger un valor, voy a escoger el de 12. ¿Pudo haber sido el de 15? ¿Pudo haber sido el de 7? Sí, cualquiera, no importa. Pero para este caso voy a escoger el de 12. Para el siguiente escogemos otro valor, no importa. ¿Y qué conozco yo? Entonces, yo tengo dos cosas importantes, que son mis dos unidades. Área, tiempo. Área y también conozco tiempo. ¿Listo? ¿Qué conozco yo que relacione área con tiempo de forma directa? Como escogimos el de 12, entonces yo voy a decir que
3.960 metros cuadrados tardan 12 días. Es lo que yo conozco. ¿Qué conozco más? Que tengo 660 metros de área cuadrada, 660 metros cuadrados de área. Ojo, recuerden, área con área, tiempo con tiempo. ¿Qué desconozco? Donde tengo aquí el signo de interrogación, que lo voy a llamar X y será mi tiempo. Listo, esa es la forma de construir las reglas de tres. ¿Qué hacemos? Pues lo mismo que ya veníamos diciendo, que para construir una regla de tres, lo único que nosotros necesitamos es multiplicar en diagonal y dividir por el vecino que se encuentre al frente. Para este caso, ¿cómo sería? 660 por 12 dividido entre 3.960. 660 por 12 dividido entre 3.960. Listo. Esas son las dos cosas que yo tengo ahí en la pantallita. Listo. Para determinar ese valor, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Multiplicamos. Primero, 660 por 12. Y eso nos da 672. ¿Listo? 672. Y dividimos entre los 3.960. Y eso nos da un valor muy chiquito que no nos puede dar. Espérense, miramos bien aquí. Si hicieran 12, ¿fueran 15? Sí. 3.960 días 12. Lo notamos bien. 12 días. ¿Y 660? Sí, 660. Listo. Entonces, ahí nos debería dar el valor. 7.920. Ah, ya, es que yo había hecho mal, era como la multiplicación de acá arriba. Por eso no nos estaba dando un valor lógico. Listo. 660 por 12 es 7.920. Ahora sí, esto tiene más lógica. Y 7.920 dividido entre 3.960 me da 2. Comprueben que este número les dé igualito en la calculadora. Y es la unidad de tiempo, entonces esto será tiempo en amarillito. ¿Listo? Sí, profe, a dos. Eso, sí, compruébenlo en la calculadora porque después la profe está loquis y no le da. Listo, ahora voy a hacer lo mismo, pero ya no necesito saber el área, el tiempo, sino necesito saber el área. Voy a hacer lo mismo para comprobarles que con cualquier dato que hubiésemos tomado funciona, pues tomemos este dato, ¿okay? Cualquiera, pues puedo tomar hasta el mismo dato otra vez, pero pues para comprobar que con cualquier otro dato hubiese funcionado. 2.310, 7 días, pues 2.310 equivalen a 7 días. Listo. Y en el otro es 20 días, pero no sé cuánto es el área. Listo. Ojo, acuérdense, 20 días. Días debajo de días, porque si no, no nos da la regla de 3. Después multiplicamos mal y no nos da la regla de 3. Listo. Entonces recuerden, esto es amarillo porque son días. El de acá debe ser rosadito porque nos dio área. Listo. Y realizamos la multiplicación. Ojo, acuérdense. Diagonal, o sea, este por este, dividido entre este. Listo, ¿qué nos daría? 2.310 por 20 dividido entre 7. ¿Listo? Comprueben en la calculadora, 2.310 por 20 nos daría 46.200. Compruébenlo en la calculadora. Y a ese valor divídanlo entre 7. ¿Cuánto les da? A mí me da 6.600. ¿Sí les da 6.600? 6.600, profe. ¿Se les da lo mismo? Listo. Entonces es 2 y el área la de 6.600. Pero la profe fue bien loquis y no tomó en cuenta las respuestas. Espérense, vamos para allá y buscamos las opciones de respuesta, a ver cuál de las opciones es la correcta. Listo. Entonces, espera.
los datos que faltan en la gráfica, que era la pregunta que nos estaban haciendo desde un comienzo, entonces las opciones de respuesta están aquí abajito. Listo, ¿cuáles son los datos que faltan en la gráfica? Entonces, 2, que fue el dato que teníamos en amarillo, que es este, y 6600, que fue el dato que nos dio en rosa del área. ¿Listo? Entonces, ahí ya tenemos nuestros dos datos faltantes. La opción correcta entonces es la de dedito. ¿Listo? 2 y 6600. Listo. Entonces, la 57 es la D. Vamos con la siguiente, que es la 58. Listo. Ejercicio número 58. Esto es bien facilito, entonces en este no nos tardamos nada. Si al número le sumamos una centena de millón, ¿cuál sería el resultado? ¿Listo? Entonces recuerden, aquí nosotros siempre jugamos con esto. Unidad, decena, centena. Que sería la primera, que está entre 0 y 9. ¿Cierto? Las unidades estarían entre 0 y 9. Las decenas, ¿cierto? Estarían entre 10 y 99, ¿cierto? Y las centenas estarían entre 100 y 999, ¿sí? Unidad, decena, centena. Cuando ya superamos este valor, volvemos a unidad, decena, centena, pero unidad, decena, centena de 1000, de millón, de 1000, de millón, de miles de millones, ¿sí? Pero siempre serán estos tres dígitos, UDC. Así es, críticos. Entonces vamos a ponerlos acá, los mismos UDC. Vamos a ponerle aquí un buen zoom. ¿Listo? Un poquito más para poder escribir bien. ¿Y qué tenemos entonces nosotros? Nosotros sabemos aquí unidad, decena, centena. Solita. Unidad, decena, centena de 1000. Unidad, decena, centena de millón, unidad de 1000 millón, unidad de miles de millones. ¿Listo? Ahora sí, chiquitemos el problemita. Y me preguntan, le voy a sumar una centena de millón. Ojo, entonces me voy a mi ejercicio, miro dónde está la centena de millón, que es este número, y le sumo 1. Listo. A la centena de millón le sumo 1. ¿Qué me quedaría? 1, 3 más 1, 4, y el resto de números no le sumo nada. 3, 9, 8, 6, 2, 7, 5, 0. 14, 13, 13, 13, la única opción correcta es la D, 14. ¿Listo? Ay, 94, no es 39, es 94. 14, 94. Listo, a este le sumamos 1, porque me dice que sumar una centena de millón. Entonces voy unidad, decena, centena de millón. ¿Listo? 1, 4, 9, 4, y ya el resto de números no cambian, ¿no? A partir de aquí para allá no cambian. El único dígito que cambia es este que se convierte en 4. De resto, todo el resto de los dígitos quedan igualitos. ¿Listo? Entonces, la opción correcta para ese, el 58, entonces sería la D de dedo. ¿Listo? 58D. Vamos con el ejercicio número 59. ¿Cuál es el máximo divisor entre 64, 72 y 80? ¿Listo? Entonces, recordemos varias cosillas de ahí. La cosa número uno, y es que cualquier número, independiente del número que sea, es divisible entre uno. Entonces, este es cierto, pero no creo que sea el divisor más grande, ¿cierto? La segunda cosa es que cualquier número par es divisible entre 2, ¿cierto? Cualquier número par. Todo número que sea par tiene mitad. O sea, es divisible entre 2, ¿sí? Esa es otra cosa importante para saber. ¿Eso qué quiere decir? Que el 2 es cierto, pero no es el máximo que me están preguntando. ¿Qué opciones me quedan?
8, 16. Vamos a comprobar con 8 si los números son divisibles. 64, 72 y 80. Espérenme por acá. 64, 72, 80 dividido entre 8. Si no nos queda residuo, pues el número sería el indicado, ¿cierto? Listo, como ustedes son súper pilos y me imagino se deben saber las tablas de multiplicar, entonces un número que multiplicado me dé, por 8 me dé 64 o se acerque a 64 sin pasarse. Ese mismo, profe, el 8, muy bien, 8 por 8, 64, 64, 0, no tiene residuo, lo que me asegura que este número es múltiplo. Pero no sé si ustedes ven ahí un banner más feo que se le atraviesa uno, ¿verdad? Con Google. Listo, ya lo mismo, número que multiplicado por 8 me dé 72 o se acerque a 72 sin pasarse, pues sería 9, 9 por 8, 72. A 72, 0, nuevamente mi residuo es 0, lo que quiere decir que es múltiplo. ¿Listo? Vamos con la siguiente opción. 80 entre 8, pues ese sí es el más difícil. 8 por 10, 80. A 80, 0. Todos me dan como residuo 0, lo que quiere decir que 8 es divisor de todos los números. Que si es el mayor, no me lo sé. ¿Listo? Pero sé que 8 es divisor de todos mis números. Vamos a ir ahora con el otro número que me dan de opción, que es 16. Si todos los números son divisibles entre 16, pues el 16 es el más grande, ¿cierto? Si no, entonces nos quedamos con el último que encontramos, que era el 8. ¿Listo? Eso sería todo. Vamos a ver entonces el siguiente. Ay, perdón. Vamos a probar entonces con 16, que es el otro número. ¿Listo? Entonces, para probar con 16, ¿qué decimos nosotros? 68. 64 dividido entre 16, 72 dividido entre 16, 80 dividido entre 16. Listo. Número que multiplicado por 16 me dé 64 o se acerque a 64 sin pasarse es 4. Listo. 4 por 16 es 66. Veanme. Es 64. Listo, a 64, 0. Comprueben. En la calculadora, ¿cómo? 64 dividido 16. Y les debe dar que la respuesta es 4, por ende no tiene residuo porque no es decimal. Listo, vamos a ver con 72. Hasta el momento el 16 promete. Listo, 72 dividido entre 16. Ahí ya tengo un problema. Y es que 16 por 4 es 64. 16 por 5 es 80. Se me pasa de 72. El único número que me sirve es 4. Esto sería 64. Eso quiere decir que 74 menos 64 me daría 10. ¿Y qué pasa si me da 10? Pues que ya no me sirve. Tendría que poner una coma, tendría que aumentar un 0, pero si yo pongo aquí una coma y aquí otro 0, esto ya me da como resultado que el número no es divisible. Listo, este no es divisible. Si uno de ellos no es divisible, no me sirve el número divisor. Entonces, el único número que me sirve es el 8. Listo, entonces, para este ejercicio, este es cierto, este es cierto, el 16 sí es falso, pero el único número que es correcto es la C de casita. ¿Listo? Es divisible entre 1. Es divisible entre 2, pero no es el máximo divisor de los dos. Listo, el máximo sería el 8. ¿Qué es la C, creo? Sí, la C, la C. Listo. Veamos el siguiente ejercicio. Para el siguiente ejercicio, entonces, nosotros tenemos... Ahí, esperen, porque aquí ya se me volvió loco esta cosa. Esperen que estoy mirando cuál es el... numerito en el que vamos, 60. Listo, el ejercicio, 60. Un teatro tiene un volumen de 2.400 metros cúbicos,
si la quinta parte del volumen del teatro se ocupa para los espectadores y cada espectador le corresponde 1,5 metros cúbicos, ¿para cuántos espectadores hay espacio? Entonces, lo primero que tengo son que mi teatro, los datos que conozco, ¿no? Que el teatro tiene una extensión de 2.400 metros cúbicos. ¿Listo? La quinta parte del volumen del teatro solamente se puede ocupar. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente puedo obtener un quinto de mi valor. Para saber cuánto es un quinto del valor, pues divido entre 5. ¿Listo? ¿Qué hago aquí? Divido entre 5. Listo. Número que multiplicado me dé. Bueno, dividamos 2.400 entre 5. ¿Cuánto me daría? Es divisor porque termina en 0. ¿No? ¿Me da? Bueno, es 480. ¿Listo? Menos 2.400 me da 0. O multipliquen 5 por 480 y compren. ¿Sí? Les debe dar el mismo valor. Les debe dar 2.400. Listo. Ya conozco el valor que puedo ocupar, que es 480. Ahora me dice que a cada espectador solamente le puedo dar 1.5 metros cúbicos. ¿Eso qué quiere decir? Que a este valor, ahora tras del hecho, yo tengo que dividirlo entre 1,5. Listo. Y si tomamos eso en la calculadora, que serían 480 dividido 1.5, me dan 320. ¿Listo? Esto serían 320 metros cúbicos ocupables. ¿Listo? Eso quiere decir que esta sí es mi respuesta final. Lo que me dice que son la D. La E, profe. Eso, la D de dedito, que son 320 metros cúbicos los que puedo ocupar como espacio del espectador. Listo, vamos con el siguiente ejercicio. Yo ya no tenía más aquí listos. Pero ya ponemos. Listo, entonces ya lo buscamos allá. Espérenme un segundillo. Ustedes igual creo que están viendo lo que, lo que estoy haciendo. Entonces, espérenme aquí un segundillo. Porque se me faldeó de inicio. Matemática ciclo 3. Acá está. Ahora sí ya. Pasemos el ejercicio 61 para allá. Y 62, creería yo, y ya no alcanzamos a hacer más ejercicios. Listo, vamos con este ejercicio entonces. Tenemos lo siguiente. Aida pesa 1 gramo de alguna sustancia en su balanza. ¿Cuál de las siguientes opciones representa su equivalencia en miligramos? Recordemos por allá la tablita que estábamos viendo hace algunas sesiones, donde decíamos que la unidad principal podría ser metros, gramos o litros, para este caso, gramos. Que hacia abajo teníamos decigramos, centigramos y miligramos como última opción en su escalera. De los que van hacia abajo, ¿cierto? O sea, de las escaleras que no es escalera, como de la unidad no hacia múltiplo, sino hacia submúltiplo, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes se acuerdan? Aquí había una escalerita. ¿Dónde la unidad principal? Aquí entonces serían los gramos. ¿Listo? Hagamos esto un poquito más decente para que se entienda, ya que hoy no se conectaron muchos estudiantes. Listo. Y decíamos que acá estaban los gramos, que es mi unidad principal. Deci, centi y mili son los submúltiplos, ¿sí? El prefijo de mi submúltiplo. Y que aquí le añado la opción gramo, gramo, gramo. Gramo, decigramo, centigramo, miligramo, ¿cierto? Entonces yo paso 1, 2, 3, ¿cierto?
¿Qué quería decir esto? Recuerden, por aquí la había que multiplicar por 10 cada vez que se bajaba 1. Necesitamos bajar 3 espacios en la escalera, lo que quiere decir que vamos a multiplicar por 10 3 veces. 1 por 10, pues 10, ¿cierto? Y ya hice mi primera cosita. Ahora bajo, multiplico por 10 otra vez y esto me da 100, ¿cierto? Ya hice mi segundo paso. Ahora multiplico otra vez por 10 y esto me da 1000. Y ya es mi tercer paso, lo que quiere decir que son 1000 miligramos. Listo, la opción correcta entonces es la C. 1000 miligramos pesa 1 gramo en general. ¿Listo? Entonces 1 gramo equivale a 1000 miligramos. Listo. Ya tenemos entonces nuestro valor ahí. Vamos con el siguiente ejercicio. Entonces, ya les comparto. Once, listo, ya estaba viendo que hasta que ahora terminaba la sesión. Y acaba 11, entonces estamos bien de tiempo. ¿Listo? Entonces, espérenme, vamos por el ejercicio siguiente. ¿Listo? Hoy como están poquiticos, entonces apenas se cierra la sesión, terminamos. ¿Listos? Apenas Zoom nos saque, ya dejamos por terminar la clase. Vamos con el ejercicio 62. ¿Qué es? Una encuestica que se realizó. Entonces, espérenme. Yo por allá me voy y me llevo acá mi encuesta y mis opciones de respuesta, porque siempre los bajo. No creo que alcancemos a resolverlo todo, pero al menos dejamos hecho el enunciado del ejercicio. ¿Listo? ¿Dónde lo puse? Vaya, no sé dónde puse el ejercicio. Me imagino que en otro Word. Pues claro. No te escucho nada, dime. ¿Me puedes hacer un favor? Escríbeme por el chat. ¿Listo? Es que no te escucho nada porque tienes el internet muy entrecortadito, entonces no se te oye. Porfa, escríbeme por el chat. Mientras me escriben, lee con atención la siguiente pregunta y contesta. A la población de cierto país que representa el 68,9% de la población se le aplicó una encuesta sobre las actividades que realizan en su tiempo libre, la cual dio la siguiente tabla en porcentajes, frecuencias en miles, es decir, 2.220, listo, pero esto hay que añadirle otros 3 ceros de los miles, listo, está en miles dada la frecuencia. ¿Cuál de las siguientes opciones representa la información verdadera con respecto a la anterior? La mayoría de los jóvenes prefiere leer o hacer deporte. Entonces vamos a mirar leer y hacer deporte. Leer es el 10%, hacer deporte es el 12.5%. Dime. Profe, qué pena. Me retiro porque no, la verdad la señal está muy mala, profe. No, tranquila, no entendió nada. Tranquila, no te preocupes. Ve tranquila que igual yo les subo siempre los apuntes de la clase de hoy y el video está en YouTube. No te preocupes. Bueno, profe, sí, porque es que está muy mala la señal, profe. Sí, sí, se te entrecorta muchísimo. Ve tranquila, no te preocupes. Gracias, profe. Vale, que estés muy bien, mi amor. Ojalá se solucione tu problema de internet. Listo. Gracias, entonces, profe. Decimos que se encuentra el 10 y el 12.5. Para que sea la mayoría, debe ser el 50% más 1, es decir, el 51%, ¿sí? Y pues 10 más 12 no me da 51, ni siendo cierto. ¿Cuánto me daría? Me daría 10 más 12.5, 10 y 10, 20, 22, 22.5, ¿cierto? Como es solamente el 22.5%, ¿sí? No es más del 50%. Esto es solamente 22.5, esto es falso. Vamos con la siguiente. La actividad que prefieren los jóvenes en mayor medida es escuchar música. Escuchar música equivale al 15%, pero es más grande leer o ver televisión o cine. Entonces, esto es falso. Listo, esta tampoco me sirve. Vamos con la siguiente. Los jóvenes prefieren leer y escuchar música
son más que los que prefieren ver TV o cine y hacer deporte. Ojo, esperen porque aquí me dice que los jóvenes que prefieren leer y escuchar música son más que los que prefieren ver televisión o cine. No es cierto, porque aquí es el 22,5%. Recuerden, leer y hacer deporte. Ay, no, mentiras, es leer y escuchar música. Acá, bueno. Leer y escuchar música son estos dos, que en total pues me da 10 y 10, 25, 25%. ¿Cierto? Y me dice que son mayor en porcentaje a este, este y este sumado. Lo cual no es cierto, porque nomás 18 más 12 ya me da más que 25. Entonces tampoco es cierto, ¿cierto? Entonces esa opción también es una opción falsa. Lo hizo la única opción verdadera, entonces es la D. Esta es falso. Vamos con la última. Ya sabemos que es esta. Los jóvenes que prefieren leer, ver televisión o cine, es decir, estos dos que están aquí. Parece una Y, pero no lo era. Era un ganchito ya. Ahora sí. Estos dos son aproximadamente los mismos que prefieren escuchar música y hacer deporte. Listo. Escuchar música y hacer deporte. Me dice que no es igual, pero que es aproximadamente el mismo porcentaje. ¿Listo para determinar eso? Entonces ya recordemos, son este y este, y en el otro lado entonces me dice que es este y este. ¿Listo? Entonces, 18 y 10, 28, ¿cierto? 0.5%, y este me da 15, 25, 27,5%. Son aproximadamente iguales, ¿sí ven? Son más o menos parecidos. Solamente un puntico de diferencia. Entonces la opción correcta es esa. ¿Listo? Recuerden, 28,5, 27,5. Listo, muchachos. Entonces terminamos la sesión por el día de hoy. Nos vemos la siguiente clase. Pues aprovechando que están poquitos, ya cerramos el día de hoy. ¿Listo? Y yo les envío estos mismos apuntes a el WhatsApp, como estas últimas semanas. Y para los que se perdieron o sus compañeros y necesitan, pues todas las sesiones quedan grabadas. ¿Listo? Nos vemos la siguiente semana. Chao, profe, gracias. Chao, niños. Un abracito para todos, que estén muy bien.